zui izala placerra, hemen gaur hemen izatea Santiagorekin eta zuekin aurkezpena egiteko, txarlaren, txaldiaren aurkezpena egiteko eta astelenaz itxeriko dugu, ez da. Quiero decir que para mí es un verdadero placer estar hoy aquí con todos vosotros y la presentación de esta charla con Santiago Alba sobre islamofobia. Decir que esta charla forma parte de un programa, que es el programa Aprender a Convivir, del Servicio para la Convivencia y la Diversidad del Ayuntamiento de esta ciudad, de Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz, que invitaros a las actividades que realizamos habitualmente, algunas de ellas ya habéis estado, pero bueno, va a haber bastantes más todavía, podéis acceder a ellas en la página web del Ayuntamiento, ponéis Aprender a Convivir el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en Google y ahí podéis acceder a todas las actividades y también podéis ver en vídeo todas las charlas y actividades que se han venido realizando hasta ahora, ¿no? Algunas muy interesantes, ha habido gente muy, yo creo, muy potente, que seguro que es de vuestro interés conocer lo que han contado si no habéis podido venir o no habéis tenido tiempo o ocasión de hacerlo, ¿no? Decir también que, como sabéis, hacemos actividades de calle, pero también queremos hacer actividades de reflexión común, en esa idea de crear espacios de convivencia entre todos y todas para conseguir una ciudadanía consciente, una ciudadanía crítica, que valore de forma positiva pues una ciudad diversa y en convivencia. Y para ello, yo creo que uno de los obstáculos para conseguirlo es algo que se llama la islamofobia, algo que a veces nos puede parecer lejano, nos puede parecer distante, algo que sucede, o lo estamos viendo en estos últimos días, de manera muy preocupante en algunos países europeos, como en Holanda próximamente, también en Francia, podemos ir a Estados Unidos, pero creo que nos equivocaríamos, ¿no?, si pensamos que es algo que atañe solamente a países ajenos, ¿no? Yo creo que Euskal Herria también nos sufre esa tara, esa enfermedad, ¿no?, que es la islamofobia, me atrevo a denominarla así, y también Gasteiz, ¿no? Hace no tanto tiempo pues hemos vivido algunos de sus efectos, por tanto yo creo que es muy importante, ¿no?, y urgente reflexionar sobre ello, ¿no? Y para hacerlo pues lo vamos a hacer con una persona que yo creo que nos puede aportar mucho en ese sentido. Sí, mi propósito aquí en la próxima hora va a ser a tratar de abordar este fenómeno que al mismo tiempo es tan inasible como determinante, sin saberlo, de la realidad en la que nos movemos cotidianamente. Cuando empieza a resultar realmente peligroso un fenómeno fóbico, un fenómeno de rechazo del otro, es cuando de pronto mucha gente niega que exista. Esto lo hemos visto en el caso del patriarcado y del machismo, lo vemos en el caso del racismo, ¿no? Nadie se declara racista, nadie se declara machista. Y hemos llegado a un punto, menos desde luego en el Estado español que en Francia, como decía Juan, o en Holanda o en Hungría, a un punto en el que de pronto se discute si existe o no la islamofobia. Por ejemplo, Francia, que es la vanguardia de todas las fobias, que en nombre del laicismo ha convertido la islamofobia en una normalidad cotidiana, tanto desde el punto de vista conductual como legal, donde hay una ley de emergencia renovada que permite toda clase de violaciones de derechos constitucionales básicos, que se traduce en que las casas de aquellos que son sospechosos de profesar la religión musulmana sean profanadas a mitad de la noche para detener a gente, muchas veces francesa, pero de origen argelino, por ejemplo. Digo, en Francia hemos llegado ya a ese punto en el que la islamofobia es un fenómeno
tan pregnante, tan difundido, que hay voces, voces de intelectuales que en nombre del laicismo, y de esto hablaremos porque parece muy importante explicar qué es esto del laicismo, que en nombre del laicismo ponen en cuestión que exista nada que se llame islamofobia. De hecho, gente como Caroline Fourés, por ejemplo, pues, o Pascal Bruckner han insistido en que islamofobia es un término introducido por los ayatolas después de la revolución iraní en el año 79, precisamente para reprochar a los occidentales su actitud frente a la revolución. Eso es completamente absurdo, desde el momento en que hay toda una serie de bibliografía registrada en el que el uso del término, para hablar solo del término, porque naturalmente los términos vienen más bien a señalar algo que ya existe, a nombrar lo que ya existe, pues existe al menos desde el año 1912. Es decir, está usado, por ejemplo, por Louis Massignon, el gran sabio arabista francés, ya en 1912. Sí es cierto que ha habido momentos a lo largo del siglo pasado y después a lo largo de las ya casi dos décadas del siglo XXI que han reactivado la islamofobia. Uno de esos momentos, no en vano Caroline Fourés se refiere a ese acontecimiento, fue precisamente la revolución iraní, la revolución de Khomeini, que hizo retroceder a Estados Unidos y los intereses estadounidenses en la zona del Golfo Pérsico y que provocó una reacción muy islamofóbica. Después hemos visto otros momentos, como por ejemplo el 11 de septiembre del 2001 con el atentado terrible contra las Torres Gemelas, y ahora vivimos desde hace unos años otro de esos momentos de recidiva de la islamofobia en sus expresiones más agudas, más feroces y más injustas. En todo caso, si tenemos que definir la islamofobia de un modo sencillo, lo haría así. O sea, islamofobia es cualquier forma de rechazo en relación con un sujeto al que se hace sospechoso de profesar una religión que previamente se ha definido como incompatible con nuestros así llamados valores occidentales. ¿Cómo se construye este aparato de conocimiento? Es uno de los propósitos de mi charla. Es decir, la pregunta es cómo hace falta conocer al otro para dominarlo, rechazarlo y eventualmente, si hace falta, exterminarlo, porque estos esquemas de rechazo del otro, lo sabemos a lo largo de la historia, muchas veces han desembocado en crímenes a gran escala. Pero antes de abordar esta cuestión, que es una cuestión de conocimiento, de cómo construimos a los otros, a mí me gusta siempre hacer varias advertencias. La primera, cuando hablamos... Tres advertencias concretamente. La primera tiene que ver con el lenguaje. Obviamente, cuando hablamos de islamofobia, o cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de relaciones de poder desiguales, tendemos con fundamento a señalar las responsabilidades de aquellos que tienen más poder a la hora de confeccionar discursos. Obviamente, instituciones, gobiernos, políticos, y en este caso, sin lugar a dudas, medios de comunicación, prensa, etc. Y siempre decimos que, por ejemplo, los medios de comunicación utilizan clichés o lugares comunes para referirse al Islam, así como mayúsculas, como si fuera un sujeto que integraría toda clase de multiplicidades. Bueno, pues digo, es verdad, pero hay que recordar que al mismo tiempo eso que llamamos lenguaje es un lugar común, es el lugar común en el que habitamos todos, en el que ponemos los pies todos antes de ponerlos en el suelo de nuestra habitación.
antes de pisar el suelo de nuestra habitación, hemos puesto ya el pie en nuestra lengua materna. Y nuestra lengua materna es algo muy peculiar, que está dentro y fuera de nosotros, y que se caracteriza por dos cosas. Una, porque la lengua, todas las lenguas, abrigan en su interior, en su núcleo, una libertad irreductible, que es una libertad terrible, que es la libertad de mentir. Y la otra es que, como es una lengua común, hablamos la lengua de nuestros enemigos, de nuestros antagonistas. Los manipuladores y los manipulados hablamos la misma lengua y por eso somos, podemos ser eventualmente víctimas de manipulaciones. Pero creo que es muy importante que recordemos siempre que la responsabilidad de los productores de discurso tiene que ver precisamente con el hecho de que el lenguaje es un lugar común que está constituido de lugares comunes sin los cuales no habría posibilidad ni de comunicación ni tampoco, desde luego, de pugna o de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que la responsabilidad de los medios de comunicación y también, obviamente, de los políticos, de las instituciones, de los gobernantes, tiene que ver no tanto con el hecho de usar o no lugares comunes, sino con el hecho de escoger unos lugares comunes frente a otros. Yo siempre pongo el ejemplo de los refranes, para que se entienda. El refranero español, supongo que el vasco y todos los refraneros de todo el mundo, pues ofrecen un menú tan amplio como contradictorio, ¿no? En el caso del refranero español tenemos un refrán para inducir a la pereza y otro para, al contrario, estimular a la acción y al trabajo, ¿no? Podemos decir, no por mucho madrugar amanece más temprano, o al que madruga Dios le ayuda. Son dos refranes, como vemos, que dicen exactamente lo contrario, forman los dos parte del bagaje del saber popular y escogemos según la intención, según la ocasión, uno u otro. Pues con las relaciones de poder desiguales que hace falta corregir en el mundo pasa lo mismo. A lo largo de la historia nos ofrece toda una serie de lugares comunes, y es responsabilidad de los medios de comunicación, de los periodistas, de los gobernantes, escoger los que más favorecen la disolución o al menos la amortiguación de esa relación de poder injusta, o al contrario, escoger aquellos clichés, aquellos lugares comunes que la alimentan o la hacen más viva. En el caso de la historia del Estado español, pues no solamente tenemos lugares comunes que son claramente islamófobos o morófobos, también tenemos lo contrario. Yo siempre me gusta leer como ejemplo precisamente de cómo los lugares comunes a lo largo de la historia van cambiando y por lo tanto se pueden escoger unos u otros, lo que contaba el entonces embajador de la República de Génova en su visita en el siglo XVI a la España recién creada, para que veamos cómo también los lugares comunes se invierten, se resemantizan permanentemente, ¿no? En 1524, visitando España, Andrea Navagliero, que era entonces embajador de Génova en España, escribía lo siguiente: toda aquella parte que está más allá de Granada es bellísima, llena de alquerías y jardines, con sus fuentes y huertos y bosques, y en algunas las fuentes son grandes y hermosas, y aunque estos sobrepujan en hermosura a los demás, no se diferencian mucho de los otros alrededores de Granada, así los collados, como el valle que llaman La Vega, todos bello, todo apacible a maravilla, y tan abundante de agua que no puede ser lo más, y lleno de árboles, frutales, ciruelas de todas clases, melocotones, higos, albérchigos, albaricoques, guindos y otros, que apenas dejan ver el cielo con sus frondosas ramas. Por todas partes se ven en los alrededores de Granada, así en las colinas como en el llano, tantas casas de moriscos, aunque muchas están ocultas entre los árboles de los jardines, que juntas formarían otra ciudad tan grande como Granada,
verdades que son pequeñas, pero todas tienen agua y rosas, mosquetas y arrayanes, y son muy apacibles, mostrando que la tierra era más bella que ahora cuando estaba en poder de los moros. Al presente se ven muchas casas arruinadas y jardines abandonados, porque los moriscos más bien disminuyen que aumentan, y ellos son los que tienen las tierras labradas y llenas de tanta variedad de árboles. Los españoles, lo mismo aquí que en el resto de España, no son muy industriosos y ni cultivan ni siembran de buena voluntad la tierra, sino que van de mejor gana a la guerra o a las Indias para hacer fortuna por este camino más que por cualquier otro. Es decir, que para Andrea Navagliero la imagen de los españoles entonces era muy parecida a la que hoy en España, en esta España mainstream, digamos, se tiene de los musulmanes, ¿no? Perezosos y belicosos al mismo tiempo, fanáticos, guerreros y poco activos. Por lo tanto, esta es una primera observación que me interesa señalar. Tenemos que defender los lugares comunes, y frente a esos lugares comunes, azuzados por medios de comunicación que activan, alimentan y dan pábulo a relaciones de poder desigual, hay que trabajar los lugares comunes en sentido contrario. En la segunda observación, y creo que es muy importante, es que cuando hablamos el tema de la islamofobia, conviene evitar dos tentaciones, sobre todo por parte, digamos, de sectores activistas, organizaciones de derechos humanos, progresistas y de izquierdas, que son estas dos siguientes. Por un lado, hay que evitar la tentación del culturalismo, y enseguida explico a qué me refiero, y hay que evitar también la tentación del miserabilismo. El culturalismo sería sencillamente el de decir, bueno, es que el Islam es bueno y quienes lo hacen malo son los que lo profesan, los individuos que lo profesan, ¿no? Esta tentación un poco a decir que todas las ideologías, las creencias, por razones culturales, son defendibles, mientras que lo que de alguna manera haría malas a esas creencias serían los seres humanos concretos, individuales. Yo creo que no, que conviene ponerse de acuerdo en que hay cosas que debemos rechazar todos. Por ejemplo, no hay ningún ser humano concreto que pueda resemantizar de manera positiva, favorable, afirmativa o liberadora el nazismo. El nazismo como corpus ideológico que establece una jerarquía entre los seres humanos en términos de raza no es asumible, y con independencia de quienes puedan creer en el nazismo, la creencia llamada nazismo, la ideología llamada nazismo, tenemos que rechazarla todos por igual. La cuestión, cuando hablamos del Islam, y enseguida lo explicaré, es que el Islam no es una ideología. El Islam, como toda religión, es un conjunto de prácticas, discursos y conductas resemantizadas a lo largo de una historia ya de larga duración, en la que los sujetos que se llaman a sí mismos musulmanes, como todos los otros seres humanos, con independencia de la cultura en la que hayan nacido, pues en medio de las presiones que reciben de la propia historia, hacen unas cosas u otras, no siempre las mismas, y en todo caso en un espectro relativamente amplio, hacen unas cosas u otras con ese conjunto de prácticas y discursos recibidos. El Islam es, en consecuencia, no es una ideología, aunque naturalmente puede tener un uso ideológico, tanto a favor como en contra, tanto, por ejemplo, el Estado Islámico como la islamofobia, de alguna manera ideologizan el Islam, pero ideologizan el Islam frente a precisamente aquello que caracteriza a cualquier religión o cualquier creencia cultural, que es una combinación de discursos y de prácticas resemantizadas en el tiempo. Y la otra cosa de la que hay que huir es lo que llamaría el miserabilismo, que también es muy peligroso, sobre todo porque
como trataré de demostrar enseguida, precisamente porque a mi juicio la islamofobia tiene mucho que ver o es una consecuencia en buena parte de la práctica colonial europea de los últimos dos siglos, es muy importante que desde aquí, cuando miramos a los musulmanes que viven entre nosotros o miramos a los musulmanes de otras zonas del mundo, allí donde son realmente mayoría, no acabemos sin darnos cuenta, en virtud de la actitud más tolerante y de los más altos principios, negando responsabilidad a los sujetos que llamamos musulmanes. Miserabilismo sería, según la caracterización del arabista Vincent Jaser, esa actitud que es muy progresista y muy occidental progresista, que nos llevaría a explicar todas las respuestas que proceden de ese lado del mundo en términos mecánicos, ¿no? El terrorismo yihadista, por ejemplo, sería una respuesta a todas las atrocidades objetivas que las potencias occidentales han cometido en Irak o cometen en Palestina o en otras zonas del mundo. Bueno, hay que huir de estas explicaciones mecánicas miserabilistas o que todo es consecuencia de la pobreza o de la exclusión, la marginación, etc. Porque yo creo que no hay que lo que caracteriza precisamente la actitud colonial, la actitud colonialista, es la negación de responsabilidad a los sujetos que hacen en condiciones a veces muy desfavorables su propia historia. Lo que quiero decir es que frente a las presiones occidentales, frente a la islamofobia, frente a las invasiones y frente a los bombardeos, no todo el mundo árabo-musulmán reacciona de la misma forma. El espectro de respuestas posibles es muy amplio, desde el colaboracionismo sumiso hasta el Estado Islámico, y en medio hay toda clase de actitudes posibles, ¿no? Desde desde un sufismo muy integrador en términos ecuménicos hasta liberales, izquierdistas, hay ateos, hay musulmanes que están tratando de construir una teología de la liberación. ¿O aceptamos que los musulmanes, incluso en las peores condiciones, tienen un margen de maniobra y que se puede responder de muchas maneras a la pobreza, a la marginación, a la intervención, o sencillamente les estamos negando la condición de sujetos históricos? Y esa negación de su condición de sujetos históricos es precisamente lo que caracteriza al colonialismo. Si queremos tratar de igual a igual con los musulmanes, tanto aquellos con los que convivimos aquí como aquellos que sufren, en efecto, las consecuencias de intervenciones malhadadas de este lado del mundo, conviene que no les neguemos su condición de sujetos responsables. Yo creo que es muy importante defender la responsabilidad como categoría política sin la cual no podemos pensar ni la igualdad, ni la reciprocidad, ni la posibilidad de un combate común contra esa relación de poder desigual que es la islamofobia. Hay que pensar esto. Cuando hablamos del Islam, lo primero que hay que hacer es quitarle la mayúscula, hay que hablar de Islam con minúscula y si es posible, en plural, porque hay muchas maneras de concebir el Islam. Ya digo, son 1.500 millones de musulmanes que de entrada se podrían repartir en dos ramas dominantes, aunque luego están los sufís, que serían los suníes y los chiíes, cada una de las cuales a su vez está dividida en muchas ramas y muchas formas de interpretación, ¿no? Pensamos, en el suní hay cuatro escuelas coránicas distribuidas geográficamente de manera desigual,
cada una de ellas con una interpretación de la sharia, de la ley islámica, muy distinta. Hay una más rigorista, como los hanbalíes, otros menos rigoristas, como las que son características del norte de África, los malikíes. En definitiva, cuatro escuelas coránicas, más luego, dentro de esas escuelas coránicas, a su vez, distintas formas de interpretar el Corán y la Sunna, distintas formas de distintas doctrinas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el wahabismo, que es sunni, y que es una de las formas más reaccionarias de interpretación del Islam, que en realidad tiene una vida muy corta, nace a mediados del siglo XVIII, pero solo se convierte en una doctrina más o menos dominante gracias al petróleo que explota Arabia Saudí desde el año 1945, tras los acuerdos del Quincy con Estados Unidos. Antes de eso, el wahabismo, que hoy todos conocemos al menos de nombre, estaba confinado en la península arábiga y era una forma de expresión musulmana despreciada por la mayor parte de los musulmanes del mundo. Hace falta que Arabia Saudí, tras ese acuerdo con Estados Unidos, invierta mucho, 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 mucho dinero para difundir por todo el mundo la versión más retrógrada, reaccionaria, fanática y excluyente del Islam, siendo como es, en todo caso, la de una minoría. Eso si hablamos del sunnismo, pero luego en el chiismo pasa igual. Hay un chiismo septimano, hay uno duodecimano, están los alawitas, están incluso los drusos, es decir, hay tantas expresiones del Islam que tratar de reducirlo a un Islam con mayúscula es tan poco inocente, tan indignante como lo sería para, no sé, imaginar a un teólogo de la liberación que lo confundieran con un miembro del Opus Dei, ¿no? Que llegara un musulmán y no distinguiese en un evangelista del séptimo día de un católico apostólico romano. Pues quiero decir, esos creyentes cristianos que se distinguen muy bien entre sí, se sentirían muy indignados si de pronto un musulmán desde fuera no viese ninguna diferencia entre ellos, entre comunión y liberación y la teología de la liberación. Bueno, pues eso es lo que en realidad hacemos constantemente con el Islam, ¿no? Estamos constantemente reduciendo esa multiplicidad, que digo, no solamente es multiplicidad doctrinal, está en multiplicidad cultural. Hay un Islam negro, hay un Islam asiático, hay toda clase de expresiones del Islam. Es lo mismo que pasa con el catolicismo de México y el catolicismo de Euskal Herria, pues tampoco tienen mucho que ver, aunque compartan dogmas. Por razones que ya son culturales, hasta geográficas y climáticas. Bueno, pues toda esa riqueza y multiplicidad la reducimos a unidad. Eso es lo primero que hacemos. Cuando queremos dominar al otro, reducimos toda su multiplicidad a unidad. Lo segundo que hacemos es, obviamente, identificar esa unidad como negatividad. Sabemos que forma parte, es una parte que debemos constantemente combatir, de la espontaneidad gnoseológica del conocimiento humano, el movernos en términos de oposiciones binarias, ¿no? El blanco y el negro, y cargar simbólicamente luego cada uno de esos extremos opuestos de manera binaria. Entonces, cuando hemos constituido una unidad, de hecho hemos constituido dos. Hemos constituido una unidad negativa y una unidad positiva. La unidad positiva, ¿dónde está? ¿Quién es? Pues somos nosotros. Somos eso que de una manera completamente abusiva y fraudulenta llamamos Occidente, ¿no? Para que nos hagamos una idea, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Japón no era Occidente, era claramente Oriente, porque Oriente siempre ha definido lo malo, lo negativo, lo amenazador, ¿no? El peligro amarillo. Sabemos hoy que Japón e Israel, por ejemplo, forman parte de Occidente. Y sin embargo, Jordania, que es un país
colindante con Israel, pues no forma parte de Occidente. Luego, la categoría Occidente es una categoría que solo se entiende frente a otra que has construido previamente y que has construido de manera negativa. Pues esto es lo que ocurre con el Islam, ¿no? Una vez has reducido la multiplicidad a unidad, esa unidad la describes, la encierras en un corsé de negatividad pura, la disuelves en el color más negro. Y naturalmente eso frente a una unidad positiva que, insisto, somos nosotros y nuestros valores, esos que salen siempre a colación cuando hay que bombardear un país soberano o al día siguiente de un atentado cuando hay que establecer medidas de excepción que afectan tanto a los ciudadanos franceses, en este caso, de musulmanes, como a los ciudadanos franceses no musulmanes, ateos o cristianos. El tercer mecanismo es que una vez que hemos reducido la multiplicidad a unidad y esa unidad la hemos disuelto en la negatividad pura, pues por eso mismo lo consideramos, esa unidad negativa la consideramos inasimilable. Construimos, por tanto, un objeto de conocimiento que frente a nosotros, como multiplicidad positiva, capaz de adaptación y de variación, una unidad negativa inasimilable. Y esto, yo siempre, para explicar de una manera gráfica esta construcción de un objeto que es uno, negro e inasimilable, utilizo una portada de periódico, una portada de periódico que tiene ya algunos años, pero que es como un eidos, ¿no?, platónico de la expresión islamofóbica. Es como la quinta esencia de la expresión islamofóbica. No hay ninguna otro titular de periódico, ninguna otra imagen que sirva para explicar mejor esto que estoy tratando de explicarles a ustedes en los últimos minutos. Esta es una portada de un periódico que paradójicamente se llama La Razón, que en el año 2003, en febrero del 2003, en vísperas de la invasión, el 13 de febrero del 2003. Esta es la única vez que lamento no ser proclive a la utilización de imágenes y de PowerPoint, porque creo que haber tenido la imagen aquí, estas cosas habría servido para no cuestionar mi honestidad. El 13 de febrero del 2003, en vísperas de la invasión de Irak, una invasión que recordamos todos fue rechazada unánimemente por la mayor parte de la población mundial. En el Estado español, pues fueron varios millones de personas los que salieron a la calle para tratar de impedirla. Pues este periódico, que paradójicamente se llama La Razón, publicaba una portada a todo color, en la que dominaba la imagen de un mapa del mundo. Curioso, y esto conviene para que veamos lo refinados que pueden ser nuestros productores de discursos. Ustedes saben, la cartografía utiliza habitualmente dos tipos de escala. La más utilizada, porque al parecer es la más útil, por ejemplo, para la navegación, es la escala Mercator. La escala Mercator, que, como digo, parece que es muy útil para la navegación, tiene un defecto muy grande, y es que no representa bien las proporciones de los continentes, de tal manera que en la escala Mercator, que es la que utilizamos, yo creo que ahora, pues felizmente, maestros, educadores, están sustituyendo una por otra, pero hasta ahora, yo desde luego siempre estudié con la escala Mercator, y es la que publican todos los periódicos cuando tienen que publicar algo sobre el mundo. Y digo, tiene este defecto
que no es pequeño, de que representa visualmente el mundo con arreglo a proporciones que no se corresponden con la realidad. Proporciones que podemos decir que son muy eurocéntricas, aunque Mercator no tuviera esa intención, por el hecho, por ejemplo, de que en la escala Mercator, Europa y África tienen las mismas dimensiones, cuando sabemos que África es 4 veces mayor que Europa y como 8 mayor que Europa Occidental. Y está la otra escala, que es la escala Peters. La escala Peters tiene la ventaja de que reproduce mejor las proporciones entre los continentes. Bueno, pues ¿qué ocurre con La Razón? Que no es precisamente un periódico que haya promovido la revisión de los programas escolares para combatir el eurocentrismo. Pues que esa vez, concretamente, el 13 de febrero, utiliza, en lugar de la escala Mercator, utiliza la escala Peters. De tal manera que Europa parece muy pequeña. Europa parece muy pequeña frente a un resto del mundo, a un África y un Asia, un Oriente Próximo y un Asia enormes, muy grandes, que además, no por casualidad, han pintado de rojo, ¿no? Utilizado también toda la memoria de la Guerra Fría, ¿no? La sustitución del enemigo soviético ahora por el enemigo islámico. Entonces hay una Europa muy pequeña, en color verde, amenazada por una especie de tentáculos o de pinzas de cangrejo rojos que están a punto de tragarse a la desvalida y frágil Europa. El golpe visual ya era claramente intencionado, ¿no? De un solo vistazo uno se sentía, como europeo que soy, pues casi me sentía yo mismo amenazado. ¿Y cuál era el titular? Que es alucinante. El titular era alerta ante la reacción de 1.300 millones de islamistas. Es perfecto para explicar cómo se convierte la multiplicidad en unidad negativa inasimilable, porque tenemos primero 1.300 millones de personas, todas disueltas en un color rojo amenazador, a las que, después de haberlas unificado de esa manera, se las describe no como musulmanas, se las describe como islamistas. Y no creo que nadie tenga la menor duda, entre los aquí presentes, que cuando se utiliza la palabra islamista, lo primero que pensamos es en la expresión política del Islam y en la expresión, por tanto, violenta o terrorista. La traducción es Europa amenazada por 1.300 millones de terroristas. Eso es construir un objeto de conocimiento manejable y exterminable. Entonces, que esa imagen del Islam en Europa es reciente o no es reciente. ¿Cuánta historia tiene y por qué tiene esa historia? Yo creo que es muy importante. Yo siempre lo planteo con una adivinanza, que suena inicialmente muy, muy burlona, o provocativa o graciosa, pero que luego revela enseguida su dimensión trágica. Yo siempre lo planteo así. ¿En qué se parecen José María Aznar y Hegel, el gran filósofo alemán, autor de la fenomenología del espíritu, uno de los grandes filósofos de nuestra historia? Un filósofo, por cierto, que hay que leer sin duda. No se puede ser, yo creo, que un hombre realmente culto si no se ha leído a Hegel. Por lo tanto, no digo esto contra Hegel, aunque evidentemente sí contra Aznar, pero creo que esta aproximación absurda, que ahora revelará todo lo que tiene de exacto y de trágico, sirve en cualquier caso para revelar una cierta continuidad histórica. Pero aquí hay que decir enseguida que hay que tener muchísimo cuidado con otra tentación muy grande, que es la del historicismo. Y esta sí que es una tentación más bien de derechas. Para que entiendan qué quiero decir cuando hablo de historicismo,
acudamos al gran José María Aznar en una inolvidable conferencia que dio, lo recordarán ustedes, en la Universidad de Georgetown el 21 de septiembre de 2004, después ya de que Estados Unidos, con la impagable colaboración del gobierno de Aznar, del trío de las Azores, que ustedes recordarán bien, hubiera ocupado e invadido Irak con un coste en vidas humanas realmente muy alto. Pues decía esto en Georgetown el 21 de septiembre de 2004, Aznar decía: el problema de España con Al-Qaeda, hoy diríamos con el ISIS o con Daesh, empieza cuando, en el siglo VIII. Esto lo podía decir en serio, en una universidad estadounidense, un presidente del gobierno. Y añadía: los atentados del 11M, de los que recientemente hemos conmemorado trágicamente su 13º aniversario, dice, los atentados del 11M no están relacionados con el apoyo del gobierno español a la guerra en Irak, sino que se remontan mucho más atrás. España rechazó ser un trozo más del mundo islámico cuando fue conquistada por los moros. Rehusó perder su identidad. O sea, Tariq ibn Ziyad, a principios del siglo VIII, se encontró con una heroica resistencia identitaria española, en un momento que, como todos sabemos, España no existía. Esto es lo que llamaría historicismo, es decir, un abuso ontologizador de la historia para justificar intervenciones claramente ideológicas. Es ideologizar la historia. Esta es la lucha eterna, la pugna eterna entre el bien y el mal, entre cristianos y musulmanes, entre españoles y enemigos de España. Trágica división cuyas consecuencias todos conocemos. Bueno, esto lo dice un presidente del gobierno de España que entre líneas deja muy claro qué es lo que está tratando de encubrir. Dice, no tienen que ver con el apoyo, los atentados de Al-Qaeda no están relacionados con el apoyo de mi gobierno a la guerra en Irak. Obviamente todos sabemos que sí estaban relacionados. Y para ocultar su responsabilidad incurre en una falta grave en términos intelectuales, que es el historicismo. Y utilizar, por tanto, un acontecimiento del pasado para inventarse la historia, para inventarse una España que no existía y para inventarse un conflicto que, precisamente porque localizas muy lejos y de manera fraudulenta allí donde no hay nada, ese acontecimiento deja de ser histórico. El historicismo consiste precisamente en dejar fuera de juego la historia. Pero claro que tiene una historia la relación de Occidente con el mundo musulmán, eso que luego se traduce en lo que estamos llamando aquí islamofobia. Y para eso, pues, voy a utilizar una frase de Hegel, una de las frases más terribles de Hegel, que era un grandísimo filósofo, insisto, sin el cual no se puede pensar casi nada, pero que tenía una visión de la historia que, por ejemplo, le llevaba a distinguir, porque no sabía qué hacer con ellos. Había dos cosas con las que Hegel no sabía qué hacer, ¿no? Precisamente porque no parecían digeribles por parte de ese espíritu absoluto que, a través de un trabajo de reciclaje permanente de todos los acontecimientos, acababa cerrándose sobre sí misma en la consumación de los tiempos. Esas dos cosas eran la naturaleza, decía, Hegel insistía en que no sabía qué hacer con los Alpes, por ejemplo, que más bien le producían enormes bostezos, que la impotencia de la naturaleza pone límites a la filosofía, decía Hegel. Y la otra cosa con la que no sabía qué hacer era con los pueblos, que precisamente para poder explicar de alguna manera en su sistema dónde incluirlos, pues los llamaba pueblos sin historia. Estaban los pueblos sin historia, que eran obviamente los pueblos no occidentales. Y entre los pueblos sin historia,
grupos de gente sin historia, estaban los judíos, estaban los musulmanes, estaban, por supuesto, los negros. Esta frase que les voy a leer es sobre los negros, pero para Hegel todos los pueblos sin historia, de alguna manera, eran negros. Y porque lo que dice esta frase nos va a permitir entender perfectamente cuál es la conexión entre Aznar y Hegel. Y esa conexión precisamente sí es histórica. Hegel escribe esto en 1813. Es evidente que la falta de autocontrol distingue el carácter de los negros. Esta condición no es capaz de ningún desarrollo o cultura, y en la actualidad los vemos tal y como han sido siempre. Otra vez, historicismo en el sentido de dejar completamente fuera la historia. Los negros son hoy lo mismo que eran hace 10 siglos, lo mismo que eran hace 20 siglos y lo mismo que serán dentro de 10 siglos. Y añade inmediatamente, la única conexión esencial entre los negros y los europeos es la esclavitud. La esclavitud ha sido la oportunidad para el aumento del sentimiento humano entre los negros. Fíjense ustedes qué frase terrible de uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad. Bueno, pues es importante insistir. Cuando Hegel dice que los negros no han cambiado nada, serán siempre los negros, unidad negativa, inasimilable, serán siempre lo que eran, lo que fueron, lo que serán, está haciendo exactamente lo mismo que Aznar cuando localiza el comienzo de un conflicto inexistente por lo demás, fuera de la historia, en un momento en el que España no existía, en el que no existía una identidad, por tanto, española, y en la que, por tanto, no puede haber una invasión de España. Pero al mismo tiempo está la conexión esencial. Cuando dice Hegel que la conexión esencial es la esclavitud, está diciendo algo que sí que nos permite localizar una continuidad entre Hegel y Aznar. ¿Cuál es la conexión esencial? La conexión esencial es el colonialismo. La esclavitud empieza un poco antes. La esclavitud empieza en el siglo XVI, a finales del XVI, o mejor dicho, a mediados del XVI, está relacionada con la conquista de América y se traduce en un tráfico negrero que dura, en el caso del Estado español, hasta finales del siglo XIX, cuando se abole finalmente en 1880 la esclavitud en Cuba. Pero si la esclavitud es una de las formas de colonialismo, digamos que el colonialismo europeo en el mundo musulmán tiene una fecha y desde luego no está tan alejada como la que Aznar atribuye a los atentados de Al-Qaeda del 11M. ¿Cuál es? Es 1798, es la invasión de Egipto por parte de Napoleón. Es un momento fundamental, es cuando esa conexión esencial que llamamos colonialismo se produce entre el mundo musulmán y Europa, y por tanto entre el mundo musulmán, unidad negativa inasimilable, y esa unidad positiva siempre cambiante y siempre en progreso. Es interesante porque hay un autor estadounidense, Juan Cole, que ha escrito escribió un libro hace 2 años en el que comparaba los discursos de Bush cuando invadió Irak en el 2003 y los discursos de Napoleón para justificar la invasión de Egipto. Y realmente tienen mucho que ver con eso que hemos llamado la modernidad, con que algunos llaman laicismo de manera equivocada, y que tiene que ver realmente con los alibis, los pretextos
los instrumentos de legitimación que se utilizaron, que se han utilizado siempre para justificar las intervenciones coloniales. Todas ellas finalmente se refieren a valores superiores que encarnaríamos nosotros, los invasores, y que tendríamos no ya el derecho, sino la obligación de transmitir a los pueblos invadidos. Bueno, la historia, digamos, de la islamofobia como construcción cognoscitiva de un otro rechazable comienza ahí, en 1798, y dura realmente hasta el día de hoy. Son, por tanto, algo más de dos siglos que tienen que ver, en efecto, como decía ya en un famoso libro de poco tiempo después de la Revolución Francesa, otro gran ilustrado que merece todo mi respeto y toda mi estima por lo que contribuyó, por ejemplo, a que en Francia hubiera una educación pública universal, ¿no?, que es el gran Condorcet, que sin embargo alentaba la empresa colonial francesa y europea como un gran avance de la civilización, aduciendo que los sacerdotes, era un discurso obviamente ilustrado y ateo, anticlerical, que los sacerdotes que tanto daño habían hecho en estos lugares transmitiendo la superstición iban a ser sustituidos. ¿Por quiénes? Pues iban a ser sustituidos por soldados, por comerciantes, y como sabemos, que eso es lo que le interesa a Edward Said, también por científicos. Como sabemos, en su expedición a Egipto, Napoleón se llevó un nutrido grupo de científicos, entre otros Champollion, el de la famosa Piedra Rosetta, que catalogaron y convirtieron en un objeto de consumo el patrimonio cultural histórico egipcio. Si analizamos los textos de los grandes intelectuales europeos y de los mediocres periodistas europeos y de los gobernantes europeos en los últimos dos siglos, vemos que hay una continuidad estricta que tiene que ver con esa conexión esencial. Ernest Renan, un autor al que aconsejo leer, de hecho este libro del que está sacada la cita, de 1862, recomiendo leerlo, se llama ¿Qué es una nación? Y creo que vale la pena utilizarlo como objeto de debate y de discusión. Pero fíjense ustedes lo que decía. Teníamos la de Hegel, que es de 50 años antes o 45 años antes. Esta, ¿de qué es una nación?, dice: en el momento actual, la condición esencial para la expansión de la civilización europea es la destrucción de lo semítico por excelencia. La destrucción del poder teocrático del Islam y, en consecuencia, del Islam mismo, pues el Islam solo puede existir como religión oficial. En el momento en que quede reducido a una religión libre e individual, perecerá. El Islam no es únicamente una religión de Estado, como fue el catolicismo en Francia bajo Luis XIV, o sigue siéndolo en España. Es una religión que excluye el Estado, es una organización cuyo único ejemplo europeo han sido los Estados Pontificios. Se trata de una guerra eterna, de una guerra que solo cesará cuando el último hijo de Ismael, tanto cuando el último musulmán, haya muerto de miseria, confinado por el terror a las profundidades del desierto. El Islam es la negación total de Europa, es de un fanatismo como no lo fueron la España de Felipe II o la Italia de Pío V. El Islam significa el desprecio por la ciencia, la supresión de la sociedad civil, es la espantosa simplicidad de la mentalidad semítica que limita el cerebro humano, cegándolo a toda idea sutil, a todo sentimiento delicado, a toda investigación racional, al enfrentarlo a una tautología eterna. Dios es Dios. Pero si ahora pasamos un siglo y vamos a una periodista que ha sido muy famosa, porque además en un momento fue muy amiga de la causa palestina, incluso se le atribuyó una relación sentimental con Arafat, y que acabó
poco antes de su muerte, pidiendo que se quemaran las tiendas de los refugiados somalíes que estaban cerca del Duomo de Florencia, una periodista que se llamaba Oriana Fallaci, que escribió cosas muy parecidas a las de Renan, con la diferencia de que Renan era un hombre culto, un filólogo que había estudiado muchas lenguas y que había viajado por el mundo y estudiado mucho, y Oriana Fallaci era una mujer pues intelectualmente muy inconsistente. Pero por eso, una vez más, tenemos ahí el punto en común entre los grandes y los pequeños. Por eso podemos hablar de una islamofobia compartida y alimentada un poco por todos los niveles. Pues decía cosas muy parecidas a las de Renan. Esto después del atentado de las Torres Gemelas. Dice esto, voy a leer un poco, ¿no? Dice que ¿por qué quiero hacer este discurso sobre lo que tú llamas contraste entre las dos culturas? Pues si quieres saberlo, porque a mí me fastidia incluso hablar de dos culturas. Por cierto, esto que vamos a leer y que para mí constituye claramente un delito de odio, pues El Mundo lo publicó bajo el titular Ideas fuertes, ideas para razonar y reflexionar. Sigo. Ponerlas sobre el mismo plano, como si fuesen dos realidades paralelas, de igual peso y de igual medida, porque detrás de nuestra civilización están Homero, Sócrates, Platón, Aristóteles y Fidias, entre otros muchos. Ya vemos por lo demás el rigor intelectual de esta mujer. Está la antigua Grecia con su Partenón y su descubrimiento de la democracia. Está la antigua Roma con su grandeza, sus leyes y su concepción de la ley, con su escultura, su literatura y su arquitectura, sus palacios y sus anfiteatros, sus acueductos, sus puentes y sus calzadas. Está un revolucionario, aquel Cristo muerto en la cruz que nos enseñó el concepto del amor y de la justicia. Está incluso una iglesia que nos dio la Inquisición, de acuerdo, que torturó y quemó mil veces en la hoguera, de acuerdo, que nos oprimió durante siglos, que durante siglos nos obligó solo a esculpir y a pintar cristos y vírgenes, y que casi asesina a Galileo Galilei, a Giordano Bruno, no fue casi, sino que lo asesinó del todo. Pero también contribuyó decisivamente a la historia del pensamiento, sí o no. Y además, detrás de nuestra civilización está el Renacimiento, está Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, o la música de Bach, Mozart y Beethoven, con Rossini, Donizetti, Verdi and Company. Esa música sin la cual no sabemos vivir y que en su cultura o en su supuesta cultura está prohibida. Pobre de ti si tarareas una cancioncilla o los coros del Nabucco. Yo vivo desde hace 26 años en el mundo árabe, primero en Egipto y después en Túnez, y doy fe de que cada vez que silbo por la calle los coros del Nabucco me llueven hostias por todas partes. Y por último está la ciencia, una ciencia que ha descubierto muchas enfermedades y las cura. Yo sigo viva, por ahora, gracias a nuestra ciencia, no a la de Mahoma. Una ciencia que ha inventado máquinas maravillosas, el tren, el coche, el avión, las naves espaciales con las que hemos ido a la Luna y quizá pronto vayamos a Marte. Una ciencia que ha cambiado la faz de este planeta con la electricidad, la radio, el teléfono, la televisión. Podemos añadir lo que queramos. Pues bien, hagamos ahora la pregunta fatal. ¿Y detrás de la otra cultura qué hay? Busca, busca, porque yo solo encuentro a Mahoma con su Corán y a Berroes con sus méritos de estudioso, al que Arafat encasqueta el honor de haber creado incluso los números y las matemáticas. Esto es... tiene una parte que hilarante, ¿verdad? Nos ha hecho reír, pero dense cuenta ustedes de lo grave que es que una periodista pueda publicar un ejemplo tal de, no solamente de islamofobia y de odio cultural, sino de ignorancia supina. No es solo que los que Ibn Rushd, Averroes, y Al-Kindi y Al-Farabi fueran los transmisores, los conservadores y los que nos devolvieron a los occidentales todo el saber griego, por ejemplo, ¿no? Es que quiero decir, todas las ciencias modernas
Voy a leer unos nombres, solo porque me gustaría arrojárselos a la cara a la amiga Oriana Falachi. Me gustaría, gracias a las virtudes de la ciencia, resucitarla para escuchar a esta lista. Pues a ver, pensemos en la mecánica, pues sin Banubusa, Al-Juarizmi, Bensila, Muradi y Al-Hasan no habría progresado jamás la ciencia occidental. Son todos autores del siglo entre el 10 y el 13, en óptica, Al-Kindi, Ibn Isa, Ibn Mansur, Ibn Al-Haytham, Al-Tarib, Abul-Wafa, Ibn Sahel, en agricultura, Al-Kutubi, Ibn Yusuf, Al-Afdal, Al-Amin, Ibn Wafir, Ibn Hayat, Ibn Basal, en botánica, Al-Basri, Al-Asmai, Al-Ansari, Ibn Habib, Ibn Arabi, en geología y biología, Al-Biruni, Al-Haswani, Ibn Khaldun, en farmacopea, cirugía, medicina y química, Ibn Yasin, Al-Azdi, Jafar al-Sadiq, al-Razi e Ibn Umayr. Gente que estudia, en efecto, en los colegios de los países de mayoría musulmana, y que parece que si no los conocemos aquí es porque no existen. Bueno, pues esta es la conexión esencial que llamamos colonialismo. Y con todo esto hemos construido este objeto sobre el que hemos proyectado este rechazo que llamamos islamofobia. Y es importante, ahora, para bajar sobre el terreno, entender una cosa, que como todas las relaciones desiguales de poder, la relación que llamamos islamofobia es una forma de racismo. Porque todas las relaciones de poder desigual implican una racialización del otro. ¿Qué significa una racialización del otro? Significa que allí donde queremos dominar, manejar, someter a otro, situamos una diferencia que no es transformable. Situamos la diferencia allí donde no la podemos cambiar. Este carácter inasimilable del que hablaba antes tiene que ver con esta racialización. ¿Por qué es importante racializar al otro? Porque si localizamos la diferencia que nos separa de él allí donde no admite ninguna intervención, hemos cerrado por completo el proceso de conocimiento sobre un objeto que ya no tiene ninguna salvación. Eso quiere decir, en efecto, que es muy importante que el patriarcado considere que la mujer pertenece más a la naturaleza que a la cultura, digamos que tiene más cuerpo que los hombres. O es importante que el negro, como decía Hegel, uno de los miembros de estos pueblos sin historia, también su diferencia esté localizada allí donde no se puede hacer nada para eliminarla. Tienen también más cuerpo, ¿no? Al contrario que los blancos. Y lo mismo pasa con los musulmanes. Los musulmanes, como ocurre en definitiva también con los inmigrantes o con los refugiados, diferencian de nosotros en que tienen más cuerpo, más corporalidad. El racismo tiene que ver con impulsos clasificatorios muy elementales, muy empíricos, que juegan siempre en torno al cuerpo y a sus manifestaciones. Y eso es lo que se hace también en el caso de la islamofobia. Es una racialización de los otros. Y hasta el punto es así que si pensamos en las medidas concretas que se toman también desde el punto de vista policial para localizar, por ejemplo, procesos de radicalización, eso que está tan en boga ahora, ¿no? Cómo anticiparse, localizar, desmontar, combatir los procesos de radicalización, nos damos cuenta que en todos ellos hay una decisión enteramente arbitraria para asociar ciertas conductas muy corporales al Islam. Hay dos maniobras fraudulentas que tienen que ver con la islamofobia. Una es la de construir una cosa que llamamos Islam con mayúscula, en la que sumergimos a 1.500 millones de personas, y la otra es la de identificar o asociar de manera arbitraria
a sujetos individuales con sus cuerpos concretos, identificarlos con ese corpus abstracto que hemos llamado Islam. Y esa conexión, que también es una conexión esencial que se llama racismo, vemos que siempre tiene que ver con aspectos muy, muy empíricos, casi raciales. O sea, por ejemplo, en Francia, en las comisarías, ¿cuáles son las instrucciones que reciben los policías para localizar, cuáles son lo que llaman indicadores de la radicalización? Pues fijémonos hasta qué punto son arbitrarios y al otro tiempo tienen un soporte claramente empírico, corporal y ya casi, por tanto, racial. Barba larga, no afeitada, con bigote afeitado. Los cabellos también rasurados. La tercera es alucinante, vestimenta musulmana. Lo de vestimenta musulmana es muy importante porque, como sabemos, sobre todo en Francia, se ha establecido algo así como una etiqueta o un uniforme laico. Ha habido niñas a las que han expulsado de los colegios porque llevaban una falda demasiado larga. Hay ya una longitud laica de las faldas de las niñas. Pero lo grave de todo esto no es que haya una longitud laica de las faldas de la niña. Lo malo es que se identifique una longitud superior a la establecida con la confesión musulmana. Ese es el problema. No se utiliza para, podríamos imaginar una sociedad muy libertina cuya constitución lo hubiera hecho el marqués de Sade, en la que estuviera prohibido, en efecto, llevar faldas largas. Pero en una sociedad así, pues los que llevasen faldas largas serían culpables de ser puritanos o antilibertinos y sería un delito espantoso en una sociedad dominada por Sade. Pero resulta que en una sociedad dominada por un sedicente laicismo, la longitud de las faldas te sumerge inmediatamente en ese conjunto de 1.500 millones de seres humanos colindantes siempre con el terrorismo que hemos llamado Islam. Por lo tanto, vestimenta musulmana, piernas cubiertas hasta el tobillo, rechazo del tatuaje, un callo sobre la frente de la oración, callo sobre la frente, cualquiera que haya viajado a un país musulmán sabe que lo tiene mucha gente precisamente porque rezan. E incluso se utiliza como para marcar una especial autoridad moral en público, ¿no? En Egipto, por ejemplo, pues si tienes un callo en la frente, pues es más fácil que detengas una reyerta en un café porque te hacen más caso. De hecho, se contaba que Sadat se maquillaba el callo sobre la frente pues para aparecer ante su pueblo como un hombre pío y religioso y merecer por eso más respeto y más confianza. Y luego pérdida de peso asociada a ayunos frecuentes. O sea, en un mundo en el que están constantemente induciéndonos a hacer dieta, en el que todo el mundo está haciendo permanentemente dieta, sin embargo, hay una forma de ayunar, que no sabemos cuál es, que es propiamente islámica y que de alguna manera sería un indicio de radicalización. En cuanto a los indicadores más bien conductuales, lo digo porque es muy significativo, serían estos cuatro. Por un lado, un repliegue identitario. Segundo, retórica política relativa a la injusticia en Palestina, Chechenia, Irak, Siria y Egipto. Exposición selectiva a las medias, con preferencia por los sitios web yihadistas e interés por los comienzos del Islam. Esto condena a, y es así, quiero decir, aquí en el Estado español tenemos una ley que llamamos de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, por su verdadero nombre, que en efecto de alguna manera persigue a los historiadores o a los investigadores que visitan páginas web yihadistas o que se interesan por los comienzos del Islam. Como vemos,
de alguna manera se criminaliza la curiosidad histórica y la solidaridad humana, ¿no? Porque considerar un indicio de radicalización la solidaridad con Palestina resulta bastante preocupante. Pero ¿qué ocurre al mismo tiempo cuando racializamos al otro que previamente hemos construido como otro en este esquema de unidad negativa inasimilable? Que una de las características del racismo, y esto es muy importante, es la siguiente. Es al racismo, entendiendo también por racismo cualesquiera otras formas de fobia o de exclusión, consiste básicamente en que lo que distingue, digámoslo así, a los blancos de los negros, es que nosotros, los blancos, nos distinguimos entre nosotros, mientras que no solo no distinguimos a los negros unos de otros, sino que, y esto fue parte de la ilusión racista, ellos mismos no se distinguen entre sí. ¿Qué quiere decir? Que el racismo consiste en constituir cuerpos cerrados, cuerpos individuales cerrados, que albergan una diferencia que no se puede cambiar, y por eso es muy importante inscribirlas en el cuerpo, tienen más cuerpo en términos individual, pero además también el racismo consiste en constituir al otro en un cuerpo colectivo. Es, por ejemplo, el hecho, que es enteramente fraudulento, de interpretar que los musulmanes, por ejemplo, en el Estado español o en Europa, forman una comunidad. O sea, mientras que el resto, pues somos unos cristianos, otros ateos, y en todo caso unos somos de la Real y otros del Barça y del Real Madrid, e incluso los católicos que van el domingo a misa, pues cada uno, a unos les gusta la comida china y otros prefieren la comida castellana, pues resulta que no, que los musulmanes aquí constituyen una comunidad, o sea, constituyen un cuerpo cerrado. Cuando es seguro que en una mezquita de Barcelona los viernes se reúnen gente mucho más variadas que en una iglesia de Madrid, del barrio de Salamanca, los domingos. No hay ninguna comunidad. Y una de las elementos fundamentales de la islamofobia es esta. Es la de constituir cuerpos colectivos que enseguida se vuelven amenazadores, como hemos visto, ¿no? Entonces, las comunidades musulmanas en Europa son los semilleros de terroristas y están configuradas ya como semilleros de terroristas, son sospechosas como comunidad. Entre ellos no hay diferencias, son todos iguales, y en eso se distinguen de nosotros. Nosotros todos somos diferentes y ellos son todos iguales y constituyen una comunidad. Esta idea de la comunidad yo creo que es lo primero que hay que romper, entre otras cosas porque es verdad que tiene un valor performativo muy grande la islamofobia. La islamofobia consiste también no solamente en definir como comunidades a sujetos muy heterogéneos, sino en obligarles a ser aquello que tú estás definiendo. Lo sabemos, cada vez que ha habido un atentado en Francia, se ha exigido a los musulmanes que como un solo cuerpo, como un solo sujeto, manifestasen su repulsa. Se les ha encerrado en su casa y mientras se les exigía que demostrasen su adhesión a los valores de la República Francesa y rechazasen el terrorismo como sospechosos ya de complacencia o de complicidad, se les encerraba en su casa y se les impedía participar en las manifestaciones. Es decir, son procedimientos de eso que Bateson llama cismogénesis complementaria, en virtud de los cuales cada una de las partes se acaba configurando frente a la otra. Y en Europa, menos en el Estado español, pero claramente en el resto de Europa, ya hay en construcción un enemigo interno. Un enemigo interno que es la comunidad musulmana. Que como bien dice una y otra vez Oliver Roy, el gran arabista francés, especialista en yihadismo, no existe una comunidad musulmana. Y conviene no hablar de comunidad musulmana. Entre otras cosas para evitar que a la defensiva, en un mundo hostil,
lo estamos viendo en Francia, en términos económicos y en términos sociales, pero también ya en términos islamofóbicos, pues es lógico que al final, frente a un ambiente hostil, uno acabe buscando protección identitaria. Y hay aquí un proceso de contracción identitaria del que participan, como en un espejo, de un lado, los atentados terroristas, yihadistas, y por otro lado las respuestas policiales, securitarias, ideológicas, islamofóbicas, que están de alguna manera devolviéndonos a un punto del pasado que deberíamos, al que no deberíamos volver. Y en esto creo que es muy importante recordar algo, ya voy a ir acabando. Y es que cuando hablamos del Estado Islámico, cuando hablamos de la radicalización del Islam, yo creo que nos equivocamos. Primero, hay que hablar más bien, aquí pues tanto Olivier Roy como Raphaël Lioger como otros autores tienen toda la razón, dicen que hay más bien una islamización de la radicalidad que una radicalización del Islam, y que tiene que ver en efecto, pues en este caso yo creo que claramente con el fracaso o la derrota de los procesos democratizadores que se iniciaron en el mundo árabe y musulmán en el año 2011, pero sin olvidar, como insiste también Ramzi Baroud, que el yihadismo es un fenómeno de la periferia del Islam, no solamente por el número de musulmanes, y ahora daré algunos datos que lo apoyan, sino porque la periferia del Islam es Europa. Y no olvidemos que los autores de los atentados contra el Charlie Hebdo, de los atentados contra la discoteca de París, de los atentados de Bélgica, eran todos europeos. No procedían de Siria, ni de Túnez, ni de Irak. Y además, algunos eran conversos, y todos ellos se habían radicalizado no en las mezquitas, sino en las cárceles. Las cárceles son los verdaderos centros de radicalización. Y esto lo digo también advirtiendo sobre la política del Estado español de utilizar como arma arrojadiza la alerta antiterrorista para hacer aparatosas redadas de las que dan cuenta con mucha alarma todos los medios de comunicación y que luego se quedan en nada. En los últimos 10 años, el 90% de los acusados, de los detenidos por presunta complicidad o por presunta proximidad al yihadismo terrorista han sido puestos en libertad sin cargos y sin que fuera noticia su puesta en libertad. Entonces, digo, hay que recordar que es un fenómeno de la periferia del Islam que tiene que ver con Europa, que el 50% de los extranjeros que están luchando en Siria y en Irak, en las filas del Estado Islámico, son europeos, muchos de ellos conversos, y que esto tiene más que ver con eso que llama Yassin el-Hash Saleh, un gran intelectual sirio, la militancia nihilista. La militancia nihilista, en un contexto en el que han fracasado las izquierdas y los proyectos emancipatorios, y en el que, en el caso de Europa, lo que está claramente creciendo no es el radicalismo islámico, sino más bien el radicalismo cristiano, el radicalismo ultraderechista. Unos datos, y con esto acabo. En el pasado mes de mayo, el Instituto Adenauer hizo una encuesta en los 5 países musulmanes del norte de África, quedó de fuera solamente Mauritania. En esa encuesta se dan datos muy interesantes. Los primeros datos que se dan parecen confirmar todos nuestros peores temores y todos nuestros clichés y todos nuestros lugares comunes. Porque cuando se pregunta a los habitantes de Libia, Marruecos, Egipto, Argelia y Túnez sobre
¿Qué es para ellos más importante? Si se sienten antes musulmanas o ciudadanas de su propia nación, la mayoría se sienten, salvo los tunecinos, se sienten más argelinos o se sienten más musulmanes que argelinos, marroquíes, libios o egipcios. El 58,5 de los argelinos se sienten más musulmanes que argelinos, el 52,8 de los marroquíes se sienten más musulmanes que marroquíes, el 63,2 de los libios y el 55,3 de los egipcios. Esto también nos debería replantear de nuevo la cuestión colonial y ver cómo se han construido estos estados desde el principio como estados fallidos que no han protegido jamás a sus ciudadanos. Entonces, gente que, digamos, ha buscado más protección en su identidad religiosa que en unas instituciones, en un estado que no le prestaba ninguna atención. Esto, incluso cuando se plantea en términos de oposición total, ¿no? Si tuvieras que elegir, ya no si te sientes más una cosa u otra, incluso en Túnez, si les dan a elegir qué es más importante, si tuvieran que elegir entre su identidad musulmana o su identidad nacional, pues incluso los tunecinos, el 48% frente al 41%, elegirían la identidad musulmana. Pero, qué curioso, aquí empiezan las sorpresas, porque esa misma gente que ha contestado que se siente más musulmana que ciudadana de su país, cuando le preguntan sobre si están de acuerdo o no con la separación entre la religión y la política, entre el Islam y el Estado, la mayoría, incluso en Libia, están a favor de la separación de poderes. De esa separación de poderes que llamamos laicismo. Y luego, cuando se pregunta a estas mismas personas por el apoyo a Daesh, el apoyo al Estado Islámico, por lo tanto, cuán radicalizados están, pues resulta que la escala está entre el 0,7% de Marruecos y el 2% de los argelinos que declaran estar a su favor. Por cierto, todos ellos, cuando les preguntan el porqué de la radicalización de esa minoría residual, la mayor parte la atribuyen a la pobreza, el paro, la corrupción y la intervención occidental. Esos son los datos de apoyo para 5 países musulmanes del norte de África. ¿Se está radicalizando el norte de África? Bueno, si comparamos ese apoyo al Daesh con el apoyo al Frente Nacional en Francia, entre el 26 y el 29%, en Austria al FPO el 37% en las últimas elecciones, el 49,7% después de la segunda vuelta, en Alemania la AfD entre el 15% y el 24% en los comicios regionales, en Polonia el Partido Ley y Justicia 37%, en Hungría a Fidesz y Jobbik 45% y 20% respectivamente, o el 12% en Inglaterra a UKIP. Pues creo que es obvio que no son los musulmanes los que se están radicalizando, somos más bien nosotros los que lo estamos haciendo. Y por lo tanto creo que es muy importante que antes, sobre todo aquí en el Estado español, donde contamos con algunas ventajas comparativas, nos anticipemos a esto que viene de Europa y que consiste en construir un enemigo interno al que convertimos en chivo expiatorio de todos nuestros problemas. Recordemos, y yo esto lo desarrollo largamente en mi libro, recordemos lo que ocurrió la última vez que los europeos construyeron un enemigo interno. Uno de esos pueblos también fuera de la historia, de los que hablaba Hegel, y las consecuencias que tuvo hacerlo, no solo para los judíos, sino también para toda Europa. Aún estamos a tiempo y creo que es muy importante que desactivemos ya todos los procesos de construcción de este enemigo interno. Gracias. Ahora mismo el enemigo público número uno en esta ciudad, y así lo aparecen todos los medios de comunicación, sobre todo en algunos, es el yihadista que cobra la renta de ingresos. Eso es el demonio con cuernos. Y lo estamos viendo un día sí y otro también. Creo que es
puede parecer un chiste, una broma, ¿no? Pero es interesante también reflexionar en el sentido de cómo la islamofobia no solamente, obviamente, perjudica a los musulmanes, sino también a la propia población, no pobre en este caso, la propia población empobrecida, para expresarme mejor, de la nativa también, ¿no? Porque al final a lo que se va es contra la renta de garantía de ingresos, ¿eh? para limitarla y eliminarla si es posible, ¿no? Y eso me parecería simplemente por poner sobre la mesa ese punto de vista del debate, pero no quería cortar palabras. ¿Quería saber la opinión de Santiago sobre lo que actualmente, bueno, desde ayer lo que están diciendo las televisiones, de que el pañuelo es un símbolo religioso y que por lo tanto todas las empresas y todas las entidades públicas lo podrían prohibir para que se pudiera, que las chicas que llevas el pañuelo no pudiesen trabajar? Yo quería saber si eso también pertenece a la islamofobia, porque yo creo que no es un símbolo tan religioso, a la par que sí que me parece que es religioso, pero es la única manera de la que pueden las chicas musulmanas de desempeñarse, de salir a la calle, de trabajar y todo eso, y quería saber cuál es su opinión sobre eso. Bien, yo la pregunta es, tú que eres una persona de izquierdas, ese enemigo interno que se está buscando toda esta derechona que existe en esta Europa y digamos en este mundo occidental entrecomillado, es todo aquello que va en contra de lo que ellos establecen como poder, desde la radicalidad de la izquierda, y en la cual yo creo que también se incluye una parte de la militancia islamista o musulmana en Europa, pero quizás esto es una parte, pero quizás entiendo yo que es todo lo que va contra el poder establecido en esta Europa tan, tan cochina que se nos está poniendo. ¿Por qué se escoge tan eficazmente una fobia social que ha tenido tantísimo éxito y que ha conseguido con esas políticas, con el estímulo de esa fobia, ha conseguido convertir grandes grupos de población formados por buena gente en malas personas? Estoy hablando del caso de la islamofobia, que usted habla tan extensa y claramente. ¿Y por qué no se escoge? Es evidente lo que ha contado. Es un chivo expiatorio y es la búsqueda de un enemigo interior personalizado en los practicantes musulmanes. ¿Pero por qué el poder no ha escogido otro enemigo interior? Otro chivo expiatorio. Tenían varias opciones: los chinos, los homosexuales, las mujeres, los pobres, los masones, los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿por qué escogen ese? No sé si tienen alguna idea de por qué han sido tan eficaz, porque hace 10 años en España había morofobia, que es una larga tradición, como la del toreo a caballo, pero no estaba claro que hubiera sido islamofobia, que en 10 o 15 años se ha extendido de una manera tan alarmante y tan exitosa, para nuestra desgracia, que sorprende. Voy a intentar contestar a las tres primeras al mismo tiempo. Creo que en efecto hay una criminalización de cualquier forma de oposición, de disidencia, de cualquier tentativa de articular una alternativa. Lo hemos visto claramente. Por ejemplo, la ley de seguridad ciudadana no está concebida expresamente contra los musulmanes. Claro que no. De hecho, está más bien concebida para criminalizar como terrorista a cualquiera que se salga de los moldes establecidos de la aceptación del orden imperante. Es verdad que la aplicación en este caso, y luego contestaré a la última pregunta, la aplicación de esa ley a una comunidad fantasmal ya constituida es mucho más fácil, pero no tenemos la menor duda, y menos en Euskal Herria, que la criminalización se extiende a todos aquellos que de alguna manera intentan poner un palo en las ruedas al orden neoliberal, a todos aquellos que de manera individual o de manera colectiva tratan de oponerse a, por un lado, a las medidas neoliberales que han abierto el paso al tsunami neofascista, y por otro lado también
a ese neofascismo rampante que crece en toda Europa. En el caso, además, del Estado español, pues es un caso muy singular, el único Estado de Europa en el que se puede ser demócrata sin ser antifascista, por ejemplo, aún más. Es el único país democrático de Europa en el que ser demócrata implica de alguna manera criminalizar al antifascismo, ¿no? Esto es incomprensible para un italiano, para un francés o para un alemán. Entonces sí que creo que lo que hay es una selección, o sea, hay todo un aparato legal a través del cual de manera muy lata se permite criminalizar a cualquiera que individual o colectivamente pretenda presentar alternativas al neoliberalismo y a su orden político crecientemente autoritario. Y esto en todo caso tiene que ver con el izquierdismo y con las izquierdas. Una cosa que a mí me preocupa es que esas mismas izquierdas perseguidas o criminalizadas por parte de los estados europeos, pues muchas veces incurren a su vez en una islamofobia evidente. Y eso tiene que ver con las dos intervenciones, la primera y la segunda. ¿Cuáles son los caballos de batalla que de alguna manera justifican la islamofobia por parte de la izquierda? Son dos, son además dos campos de batalla que permiten, como bien decía Alain Gresh, el ex director de Le Monde Diplomatique, ampararse detrás de dos causas justas para sumarse a la ola islamofóbica pretendiendo no serlo. Y esos dos caballos de batalla son uno el laicismo y el otro es el feminismo. Entonces, si hablamos de laicismo, creo que es muy importante saber qué es lo que entendemos por laicismo. Laicismo, y yo a esto siempre me remito al padre del liberalismo francés, a Benjamin Constant, que en 1828 dejó ya bastante claro qué es el laicismo o qué debe ser el laicismo y por lo tanto qué debe ser una república. El laicismo consiste en garantizar dos cosas al mismo tiempo. Una, que todos los individuos de un país, que todos los ciudadanos de una nación van a poder practicar libremente su religión, cualquiera que ésta sea, y dos, que ninguna comunidad, religiosa o no, va a tomar las riendas del Estado. Por lo tanto, es, por un lado, garantizar la libertad religiosa de los ciudadanos y, por otro lado, garantizar la libertad del Estado frente a las religiones. Yo siempre añado que para que haya un orden realmente laico y republicano, no solamente hay que incluir a las comunidades religiosas, sino también a los lobbies económicos. No seremos laicos, realmente laicos y republicanos, hasta que no libremos a los estados y a las naciones de los obstáculos interpuestos a su soberanía. Pero en todo caso, lo que dice Constant que es religioso es la persecución. Dice, aún más, tiene una frase que literalmente dice que le parece más grave, pareciéndole gravísimo, le parece más grave que el ateísmo o el laicismo o el presunto laicismo persiga a las creencias religiosas. Él era ateo y las consideraba supersticiones, pero dice, es más peligroso que perseguir las creencias religiosas que el que las creencias religiosas se persigan unas a otras. En todo caso, tanto una persecución como la otra impiden hablar de republicanismo laico. El republicanismo laico implica precisamente la renuncia a toda forma de persecución. Y cuando ocurre, por ejemplo, en Francia, en que tú utilizas todo un aparato legal expresamente para perseguir una religión y para identificar rasgos indumentarios con una determinada profesión de fe, has dejado de ser laico y republicano. Y Francia no es laica y republicana. La islamofobia deja completamente fuera de lo que son los parámetros del republicanismo laico expuestos por el liberalismo francés desde principios del siglo XIX. Y eso tiene que ver con otro caballo de batalla, que es el feminismo. Cuando en nombre del feminismo
se quiere quitar el velo a las mujeres musulmanas porque hay ahí una opresión objetiva que nosotros, blancos y occidentales, tenemos que venir a emancipar, pues se está precisamente incurriendo en un delito de persecución religiosa, en el que se cometen dos abusos gravísimos. Uno, asociar, como decía, de una manera arbitraria, rasgos indumentarias con una profesión de fe. El Islam no tiene uniforme, usted lo sabe perfectamente, no hay un uniforme del Islam. Y la forma de vestir de un o una pakistaní y de un o una senegalesa son completamente distintas. Y en todo caso, lo que no hay que olvidar es que, según el Observatorio de Derechos Humanos que registra los delitos de odio y de islamofobia, la mayor parte de los delitos de islamofobia se cometen contra mujeres musulmanas en Europa. Entonces, es decir, en los Países Bajos el 90% de las agresiones islamofóbicas son contra mujeres, el 81% en Francia, el 57% en Inglaterra, y en el Estado español, donde felizmente tenemos registros muchos más bajos, han aumentado mucho en el último año y son ya el 21% de las agresiones islamofóbicas tienen como víctimas a las mujeres. Creo que el feminismo, aunque solo fuera por eso, debería hacer causa suya en la lucha contra la islamofobia, porque una mujer no deja de ser una mujer por ponerse un velo. Y luego, respecto de lo que usted dice, me parece fundamental. O sea, yo creo que si realmente nuestra pretensión occidental es la de, como feministas que somos, es la de liberar a las mujeres o de ayudar a la causa de la liberación de las mujeres, debemos entender que la liberación de las mujeres ha sido siempre indisociable, y esto desde la Ilustración, indisociable de la independencia económica. Y la independencia económica es indisociable del trabajo. Evidentemente, el trabajo asalariado es un trabajo, como sabemos, duro, con un régimen de explotación y que implica la aceptación de otra relación de poder desigual, que habrá que combatir después también. Pero si hablamos en términos de liberación femenina, yo creo que es fundamental que las mujeres trabajen. Y si impedimos que una mujer velada trabaje, estamos precisamente confinándola en el espacio del hogar, donde estará aún más a merced de su marido, si lo tiene, o en todo caso de esa relación patriarcal que queremos combatir. Y además todo eso contribuirá, como decía, a la configuración de una comunidad. Cuantas mayores sean las presiones sobre los musulmanes y especialmente sobre las mujeres musulmanas en Europa, más fácilmente las propias musulmanas y musulmanes tenderán a protegerse en los marcos de una comunidad. Y esta es una lucha común. Y la islamofobia de izquierdas lo que hace es precisamente impedir que la lucha sea común. Yo, como ateo y laico y republicano, creo mi deber defender el derecho de las musulmanas a utilizar el velo y a trabajar con él. Pues es cierto que era muy fácil sustituir a ese enemigo, como ya insinuaba Huntington a principios de los años 90, sustituir la guerra ideológica por la guerra cultural. Y si la guerra es cultural, ¿qué cultura ha mantenido y mantiene una relación colonial más conflictiva con los occidentales? Pues es obvio que la musulmana. Si además al mismo tiempo tenemos en cuenta que por razones también coloniales en los países europeos hay muchísimos musulmanes que ya son europeos, en Inglaterra procedentes de Pakistán, en Francia de Argelia o de Marruecos o de Túnez, pues quiere decir que era fácil, como la obra, digamos, de colonización se prosiguió en las propias metrópolis europeas, pues era muy fácil escoger ese sujeto como objeto para la construcción de este enemigo interno, sin olvidar, y más ahora lo estamos viendo, que viene este tsunami de ultraderecha,
que no se han olvidado tampoco de los otros enemigos internos. El Estado español es también aquí una excepción, pero está aumentando la homofobia, está aumentando el neomachismo de una manera verdaderamente inquietante. Y yo creo que precisamente por eso nos debe inquietar. Si ocurrió también con los judíos en los años 20 y 30 del siglo pasado. Cuando tú empiezas, construyes un enemigo interno, este enemigo interno está rodeado algo así como de satélites, que son enemigos internos subsidiarios, y persigues a los judíos, y persigues a los gitanos, y a los eslavos, y a los homosexuales, y a los comunistas. Y es lo mismo que de alguna manera estamos viendo que ocurre aquí. Que ve totalmente legal que cualquier empresa puede prohibir o echar incluidos el puesto de trabajo a una mujer que lleva algún pañuelo o algún símbolo religioso. Bueno, la pregunta la hago de otra forma. En Europa, que a fecha de hoy, que hay una realidad demográfica, una realidad religiosa, una realidad cultural que es muy diversa, ¿tendrá sentido o tiene cabida que todavía que hay gente con sectores con una tensión de marcar el ritmo de vida o poner parámetros y requisitos para un buen ciudadano integrado tiene que seguir este camino o tiene que vivir de esta forma u otra? Gracias. Perdonadme, yo soy un poco simple y tal, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo desactivamos un debate en el que haya una parte que quizás no quiere escuchar lo que les queremos decir? Es decir, esto es lo que se está repitiendo en casi todos los debates en los que bueno, hay una parte que niega que existe el debate. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Yo tengo respuestas para muchas de las preguntas. Para esta, ¿qué hacemos? No lo sé, y el problema es este, que me temo que todas las respuestas que nos ocurren son vagas. La cuestión es que en estos momentos tenemos a la mayor parte de los medios de comunicación en contra. Tenemos instituciones europeas que se van desdemocratizando a una velocidad prodigiosa. Y lo que siempre da miedo, porque es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, es cuando desde las instituciones, cuando desde los gobiernos, desde las tribunas públicas, desde los medios de comunicación, empiezan a decirse en voz alta cosas que hasta entonces o se decían en voz baja o no se decían, cosas que la gente ni siquiera pensaba, y de pronto se da cuenta de que es lo que había pensado siempre. Es este proceso en virtud del cual un señor muy bajito y con bigote se sube a una tribuna y dice: ahora voy a decir lo que todos los alemanes piensan. Y lo dice en condiciones tales que de pronto se convierte en pensamiento hegemónico y dominante. Ese es el peligro, que empezamos a ver cómo se utilizan también en el Estado español. Lo hemos visto con Plataforma por Cataluña o el PP en Cataluña, limpiar Badalona, cómo se hace, se intenta hacer, igual que del terrorismo, y aquí también, ¿no? Bueno, pues igual, pues esto, pues quiero decir, lo estáis viendo, que ese es realmente el peligro. Entonces, eso indica que es una lucha política que es difícil deslindar de todas las otras y que pasa desde luego por tener presencia, por un lado, en los espacios públicos desde los cuales se puede desactivar ese discurso, y por otro lado, yo creo que es absolutamente necesario el trabajo en común de musulmanes y no musulmanes, inmigrantes o musulmanes españoles, y que si no se trabaja a muy baja, a muy pequeña escala, muy modesta, en los barrios, en los bares, en las propias mezquitas, y por eso también creo que hay una gran responsabilidad por parte de los musulmanes, que en su mayoría son lúcidos, conscientes del problema y además apuestan por alternativas democráticas. Creo que aquí no podemos nosotros solos tomar la palabra, y que hay un trabajo en común que hacer. Como dice Juan, y yo decía al principio, se trata de crear lugares comunes lingüísticos y lugares comunes físicos también. Yo creo que es importantísimo, porque son los cuerpos, es el cuerpo a cuerpo el que suele desactivar las diferencias, precisamente porque todo se traduce en una racialización, en un protagonismo negativo del cuerpo. Es muy importante que haya un cuerpo a cuerpo entre musulmanes y no musulmanes en esta Europa en la que crece el neofascismo.